Buenos días. Por acá preparando más desayuno a todos los días. Y nada más el tamaño de hamburguesota. Gracias a Dios, ya vine a dejar a mis hijos en la escuela. Hoy tengo mucho que hacer en casa. Miren, allí venden tacos. A Alicia y a Omar les encantan esos tacos de ahí. No, hombre. Nada más que yo les pongo lonche. Es mucho mejor. Bueno, amigos, entonces pues, vámonos. Voy a desayunar, tengo mucha hambre y me voy a preparar un cafecito, ya saben, ¿no? Yo sin el café, nada más. Y me voy a comer un poco del huevo que sobró y verdurita porque tengo que comer fibra. Ya saben que estoy a dieta, medio a dieta, lo estoy intentando, ¿eh? A dieta para alimentarme bien, para estar mejor, más activa, más energética. Esa es la intención. Y también estoy haciendo ejercicio para estar pues saludable y pues, estar en forma, ¿no? Porque yo todo el tiempo ando así. Así. Todo el tiempo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a desayunar, miren mi garrafón. Voy a comprar un porta garrafón más adelante. Voy a llevar a mi perro, ya saben, ¿no? Como siempre. Voy a abrir mi ventana. Siempre la abro todas las mañanas para que pues entre el solecito. Y miren, ahí está mi carro. Y no lo quise meter para adentro porque pues al ratito voy a ir por Alicia. Miren, me voy a poner mis aretes. Nunca estoy arreglada yo. Siempre estoy todavía horrible. Pero ahorita me voy a arreglar. Amigos, miren lo que me voy a desayunar. Está mi huevito, la mexicana. Mi juguito. Y miren, ya me estoy calentando cafecito por acá. Bueno amigos, ya terminé de desayunar ahorita y quería por favor hacerles una recomendación a una personita que me gustan mucho sus videos. Ella es de Acapulco, hace unas recetas riquísimas de allá de mi estado de Guerrero. Ella se llama Elvia la Acapulqueña. Les voy a dejar ahí abajito el link para que vayan a verla. Hace recetas originales de Acapulco Guerrero. Desde que yo era una niña conozco a Elvia. Amigos, por favor, vayan a verla, van recomendados conmigo. Cuando vayan a ver su video, coméntenle ahí abajito de su video, que van recomendados por mí, para que ella también tenga ahí sus comentarios y todo eso. Y quédese, por favor. Ella hace recetas originales de Acapulco, es buenísima. Apenas está empezando, y eso que está empezando, ¿eh? Ahí les encargo que, por favor, vayan a verla. Abajito les dejo el link de su canal. Miren qué ricas las enchiladas. Mucho, mucho más tarde. Voy a ir por Alicia aquí a la parada. Miren, acaba de llegar el recibo de la luz. Acaban de llegar. Por acá. Y oigan, acabo de ver un microondas que voy a ir a ver ahorita para ir a recogerlo. A ver si me gusta, ¿no? Amigos, ya vengo por acá con Alicia. Vine con Alicia y ella trae a sus amiguitas por acá. Trae a sus amigas. Así que mírenlas, ahí están. Hola. Saluden a los amigos de YouTube. A los amigos de YouTube. Bueno, ahí están. Ellas son amigas de Alicia y pues obviamente de Omar. Con la diferencia de que ellas van en el salón de Alicia y las muchachas que vinieron la vez pasada pues van en el salón de Omar. Entonces ellas vinieron a hacer tarea. Así que vámonos bajando. Porque a estas niñas ya se les está haciendo tarde para hacer su tareita. Ay, qué rica se ve esa pizza. Ay, mi vida, no, está bien, coman ustedes. Coman, no se preocupen por mí. Ay, yo ando a la dieta. Según yo estoy con la dieta. No, esa dieta no funciona para mí. Y según yo viene episodio 1 y no duran, solo un día.
Pero ustedes, ¿no? siempre me echan la culpa a mí. Te digo, como que se me antoja un pancito. Sí. Y voy a comprarlo. A ver, ¿es un pedacito? Es que haces buena digestión. Tienes buen estómago, sí. Así es. Me acaba de mandar un mensaje el señor que vaya por el horno. Así que voy a ir ahorita. Dejamos a las niñas aquí. Alicia me acompaña. Y su amiga de Alicia se va a ir a su casa ya. Así que de una vez la vamos a pasar a dejar. Oh, va a trabajar. Ok. Va a trabajar. Y pues entonces vamos a traer mi horno también para que lo vean. Y no es nuevo, ¿eh? Es usado. Pues no me gustó el horno. Pues no me gustó. Voy a buscar otras opciones. Le pedía, me costaba 500. Le pedí 300 y no quiso. No, la verdad, los 500 no los valía ese horno. Por acá anda otro amiguito de Alicia que van a hacer la tarea. Pues vamos a presentar esta casita. Acaba de llegar el Omar. Tuvo clases de inglés. Así que por eso llegó tardecita. Por eso llegó Alicia primero. Y miren, por acá ya voy a enviarles el video. Nada más que estoy haciendo la miniatura. Y allá andan estudiando los muchachos. Están estudiando. Miren, todos estos son mis videos. Todos los videos son un montón de videos. Fueron las niñas. Me dio mucho gusto tenerlas aquí, de verdad. Muy buenas muchachas. Muy, muy estudiosas. Y me da mucha alegría que mi hija tenga amigas así, de verdad, amigos. Es muy bonito que los hijos tengan sus amigos, que se diviertan, que se distraigan, que tengan su compañía. Es muy, muy importante. Y lo más importante es que sean compañías sanas. Y eso para mí es muy satisfactorio. Conocerlos también es muy importante. Para mí conocer a los amigos de mis hijos es muy importante. Y bueno, pues estoy contenta, amigos. Y pues hoy es quincena, no hice nada de comer. Estoy entusiasmada porque cada quincena compro comida. Y bueno, amigos, yo creo que es aquí voy a despedir este video. Voy a descansar, me voy a poner a hacer ejercicio. Sí, voy a hacer ejercicio. Ahorita no les muestro ningún ejercicio porque en realidad no me siento apta, no me siento bien de mi cuerpo, me siento todavía con brazo de tamal. Pero pronto. Y pues bueno, nada más les informo que hago ejercicio todos los días, ¿eh? Todos los días hago ejercicio. Al ratito vamos a pedir la pizza. Me voy a dar ese lujo de comerme mi rebanada de pizza. Y pues bueno, Diosito me los bendiga a todos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Yo soy mamá de dos adolescentes, soy ama de casa, soy esposa, pero sobre todo soy su amiga. Así que pues no olvides suscribirte y que dejes tu like. Y también presiona la campanita para que cada vez que yo envíe un video te llegue a ti primero. Así que pues nos vemos para la próxima. Que descansen. Hasta mañana. Bye. Llegó la pizza. Ya llegó la pizza. Y yo ando haciendo ejercicio por acá. Ahorita voy a ir a bañar. Me voy a comer una rebanada de esa gran pizza. Porque me lo merezco. Provechito.